buenas amigos. Hoy arrancamos con una exploración urbana al estilo libre, como nos gusta a nosotros. Y no encontramos nada en el estilo libre, así que vinimos a un punto que ya teníamos marcado. Parece que es un restaurante o algo por el estilo. Así que bueno, lo vamos a empezar a recorrer. Y arrancamos con este puente. Espectacular. Así que ya vamos a empezar adentrándonos a este lugar. Allá al parecer hay otra edificación más, pero me interesó mucho lo que es este puente. Tiene toda la pinta Vamos a ver con qué nos encontramos. Miren lo que es esta entrada, un escudo espectacular. Es una casa, al parecer, bastante antigua. Al parecer era un restaurante. Una chimenea espectacular. Una puerta de hierro forjada. Miren lo que es esta fuente. Wow, che, wow, boludo. Muy bueno. Debe ser como una especie de barra. Y acá encontramos un sótano. Pero está la escalera prendida a fuego. Pero ya los conocen a nosotros que nos metemos en cualquier lado. Igual. Así vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Podemos ver estos pasillos. Acá tenemos unos baños. Acá tenemos más baños. Seguramente el baño de hombre y baño de mujeres. Acá hay otro pozo. Esto no es un... ¡Wow!
está muy bueno. Esto seguramente eran las cocinas. Y esto seguramente los hornos. Vamos a dar un vistazo acá por la ventana. ¿Sí? Grande, una chimenea, algo. Miren lo que es esta puerta, espectacular. Es re pesada. Qué buena que está. Una lástima que esté en este estado. Acá tenemos unos papeles, vamos a revisarlo, vamos a ver qué es. Está todo apelmazado, apelmazado por la humedad, pero bueno. Parecen que eran las cartas de... Las cartas, sí, aparte mirá, 45 pesos, boludo. Ya no existe más. Un salmón con qué dice. Miren lo que son estas rejas espectaculares. Qué bueno. Y esto. Muy bueno. Miren lo que eran las arcadas de las puertas. Excelente. Bueno, la idea era ver si nos podíamos meter al sótano. Que al parecer está hecho bolsa. Pero bueno. Vamos a ver si podemos. Al pisar se están rompiendo todas las maderas. Puede ser que sea como una especie de calderas o de horno. Esto parece que eran como esa, para hacer los panes. Puede ser que era como una especie de horno esto. Y bueno, acá hay un pantalón de jean. Y nada más para mostrar. Pensé que era mucho más grande, pero bueno. Miren lo que es esta escalera que está destrozada. Ahora vamos a intentar salir sin caernos. Y seguimos. Tenemos otros hornos, otras parrillas. Esto habrá sido una parrilla increíble que... Seguramente bastante antigua. Acá tenemos un tanque de hierro. Y acá está cayendo agua. Agua limpia parece. Acá encontramos otra edificación más. Una habitación. Un tanque de gas.
continuamos con esta exploración. Acá hay unos baños. Voy a tener que ir del otro lado, parece. Bueno, encontramos una habitación más. Vamos hasta acá nomás. Los pisos de ladrillo común. Esta es otra habitación. La vacía. Un baño. Ah, mira, esto parece que era como una caja fuerte, ¿eh? Sí. Una caja fuerte. Vamos a ver, me parece que para arriba. Este detalle quería mostrarles. Miren lo que es esta reja. Y el balcón. Bueno, vamos a ver si podemos subir para arriba. Subí para abajo, ¿no? Está complicado, justo te iba a decir eso. Y bueno, y acá hay una escalera. Dice el altillo. Vamos al altillo entonces. Ah, un detalle muy, muy loco. Parece que es la Virgen de Luján. Sí, la Virgen de Luján. Sí. Y bueno, y entramos a este salón. Ah, no, miren el detalle de lo que es la chimenea. Mirá, loco. ¿Qué es esto, boludo? Una locura. No sé si se puede ver. Tiene ahí a un hombre con una carroza y unos toros. Y bueno, y este es el balcón. Miren todo el campo que había. Seguramente para disfrutar de este lugar.
Muy bueno. Acá también tenemos otros escudos, unos leones, un caballero. Acá hay otros escudos que no sé de qué debe ser. Muy bueno. Y bueno, al parecer es más o menos todo lo que le podemos mostrar de este lugar. Ya lo recorrimos bastante, casi todo. Mirá. Esto para un tanque de agua caliente, antiguo, espectacular. Genial. Y bueno. Parece que esto es todo. Todo lo que pudimos explorar de este lugar. La verdad que es genial. Es un recorrido rápido. Pero mostramos todo lo que había que mostrar. No hay más nada para mostrar. Así que estamos acá en lo que es un balcón. Y bueno. Y así nos vamos. Espero que te gusten los videos, estas exploraciones urbanas. Nos metemos a todos lugares. Hoy estábamos hablando de eso, no que nos metemos sino a los lugares más lindos o a los mejores lugares, sino que recorremos cualquier lugar abandonado. Así que, si te gusta, dale like y nos vemos.